estábamos celebrando San Ramón, que es el patrón del pueblo. Estoy que casi no me tengo en pie de lo que ha pasado. Ha sido de repente, estábamos en la plaza, ya habíamos terminado el café y todo, sobre las 5 de la tarde, 5 y media, han empezado a caer unas piedras como pelotas de golf, hasta mayores de tenis, y ha dado poco tiempo a refugiarse la gente y ya estáis viendo el desastre que ha habido. Aparte, el campo, las cosechas y lo que tenemos ahora en el pueblo de tejados y de reconstruirlo. Hemos ido a tomar el café aquí en la piscina y de golpe pues un señor mayor, que se ve que sabe bastante del tema de la meteorología, pues eso nos ha dicho que dice, ostras, que tenéis algún coche por aquí, va a caer una de granizo, dice, pero inminente. Y bueno, pues le hemos hecho caso, hemos cogido el coche que lo teníamos aparcado aquí y lo hemos puesto debajo de la higuera y eso nos ha salvado, porque entonces claro, ha empezado a caer una que impresionante, impresionante. Ha empezado a llover, hemos recogido el cesto y esto, nos hemos ido hacia casa y nada más que llegar a casa, que lo tenemos en un poco al extremo del pueblo, en la calle del Horno, donde antiguamente estaba el horno del pueblo, ha empezado a llover y a continuación, dos segundos, ha empezado a caer unas piedras, pero grandes. Un vecino de al lado ha salido con una silla y le ha pegado con una piedra en la mano, le ha hecho daño y entonces ya cuando hemos llegado al coche ya no había remedio de hacer nada, ya estaba todo roto. Ha sido de repente, ha sido un caos, todos se han refugiado en las casas, primero a la plaza que había, unos en la lonja del ayuntamiento y han empezado a caer piedras y después, después ha sido ver las tejas, que ha habido algunos golpes en personas, pero no tenemos que lamentar ningún daño de decir herido grave, ni ninguna muerte, fallecimiento, porque ya me pongo la carne de gallina y el pueblo, los coches y todo es un caos. Dan crédito a lo que vivieron ayer, una intensa tormenta de granizo que destrozó en poco más de 10 minutos tejados, persianas y coches. Incluso algunos vecinos tuvieron que ir a los centros de salud por los hematomas producidos por la piedra. Los vecinos de Torre del Comte celebraban San Ramón en esta plaza. Hoy, un día después de la tormenta de granizo, lo único que se ven son los desperfectos. Por ejemplo, Manuel, en las mesas que estabais comiendo y que tuvisteis que abandonar rápidamente. Exactamente, estas mesas eran las que estaban montadas en la plaza, que se estaba celebrando la comida de convivencia del día de San Ramón, y la gente, como tuvo que salir apresuradamente, no se pudieron recoger, y aquí veis los impactos. Empezaron a caer como si fueran bombas, eran como huevos y como venían racheadas por aquí, bueno, pues me iban dando por todas partes, así que me cubrí con unas maderas y con la ropa y me agaché como pude porque iban cayendo el granizo y las tejas. Y bueno, yo no había pasado tanto miedo en mi vida. Ese es mi coche. Este de aquí. Ahora tiene mucho ventilación. Sí, ¿verdad? Están esperando a que venga la grúa para llevarse. Sí, sí, claro. Estamos llamando, mi hija está llamando a la seguro. Para que se lo lleven al taller, para arreglarlo. Sí. ¿Dónde te llevas este coche, Ignacio? A Tarragona. Mucho trabajo hoy, me imagino, las grúas. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa sería, si no hubiera nada. ¿Cuántas han venido por aquí? Puesto a hablar de Alcañiz varias veces. Entre 8 o 10, de cualquier manera, pero varias veces. Viajes. Ahora te voy a enseñar mi cochera para que veas los destrozos que ha causado la piedra en los tejados de este pueblo. Fíjate. Uralita, ¿no? Esto es Uralita. Todos los tejados que son de Uralita están todos así. Supongo que el pueblo se pondrá manos a la obra para volver a limpiar todas las calles y dejarlo todo como estaba antes, dentro de lo que cabe, si se puede llamar normalidad. Pues yo las guardé en el congelador para enseñárselas a mis hijos. Las bolas que cayeron ayer. Sí, mira. El tamaño... Tamaño que mira, alcanzaron. Podemos comprobarlo con un huevo que tengo aquí. Fíjate. Mira. Qué barbaridad.
barbaridad. Mira. Tremendas. Emilia, las bolas de granizo le dieron en varios sitios en su cuerpo. Sí, sí, fue así como inesperado porque esta tormenta vino. Era seca, tenía muy mal aspecto realmente, ¿no? Las piedras eran así. Lleva moratones por todos lados. Sí, sí, y venía con una virulencia, o sea, completamente de una agresividad que nunca. Yo llevo 14 años viviendo aquí, pero personas que tienen 90, 80, nunca habían visto algo así. Muy bien, mira, esto que veis aquí es la escuela de aquí del pueblo, y como os podéis fijar, es los restos de cómo ha quedado después del paso de la piedra, los impactos, cómo han quedado todos los cristales, los de la parte de arriba, los de la parte de abajo, ni uno entero. Si veis, podéis ver también los impactos de las piedras en la pintura de la pared. Fíjate cómo se ven. Hoy caminar por algunas calles es complicadísimo, Carmen. Y es muchísimo. Y ya no solo complicado, sino que hay que tener cuidado y mirar que no te caiga de una teja de arriba, porque todos los tejados están. El ayuntamiento ha hecho un mando para que la gente circule por medio de las calles, porque claro, porque hay peligro. Lo más importante fue la reacción que tuvieron pues la gente mayor y sobre todo los niños, que enseguida pues lo que se preocuparon de los niños más pequeñitos. Entonces pues claro, por descontado se abrieron todas las puertas, yo por ejemplo la mía, pues para acoger a todos los niños. La mejor manera de ver lo que han sufrido los tejados es subiendo a esta torre de la iglesia del campanario, ¿verdad, Manuel? Desde aquí se ve toda la perspectiva del pueblo hacia todos los lados y se puede distinguir perfectamente el daño que produjo la tormenta ayer por la tarde. No se ha salvado ni uno. Absolutamente ni uno. Hay alguno que está menos afectado, pero en más o en menos medida están todos afectados. Va a costar mucho volver a la normalidad. Sí, va a costar mucho tiempo volver a la normalidad y sobre todo también mucho dinero. Hoy es el día después de la tormenta y es el que toca trabajar, asegurar tejas. Hemos llamado a los bomberos, nos han delegado de Alcañiz, pues un kilómetro así de la redonda, este pueblo es agrícola y también lo vamos a notar mucho, aparte de lo que nos ha pasado en todas las casas. Esperemos que nos lo declaren zona catastrófica, eso vamos a intentar conseguir.